Gracias por continuar en sintonía de Sin Su Permiso y tal como les habíamos anunciado durante nuestro programa, esta noche en la sección de la entrevista están con nosotros la pareja de locutores y conductores radiales más importante de nuestro país, a quien nos da muchísimo gusto recibir en este foro. Aida Farrar y Pencho Duque, buenas noches, gracias, bienvenidos, buenas Aida. Noches, es un placer y con esa presentación que yo ya me la estoy creyendo. Sí, es cierto. Pencho, buenas noches, buenas bienvenidos. Buenas noches a todas, qué gusto estar aquí, bendito entre todas las mujeres. Entre tanta belleza, no, de verdad, muchas gracias y como decía Aida, esa presentación, bueno, gracias. Se nota que hay cariño aquí. Definitivamente. No, y replicar un poco lo que toda la gente ha comentado, todos los radioescuchas, todo el público que ha tenido Pencho y Aida durante este tiempo, porque de alguna forma la figura, esta pareja, se ha convertido en una marca que ya de por sí genera muchas expectativas. Nos damos cuenta que tienen muchos seguidores en todo lo que son las redes sociales y les agradecemos, pues, porque también sabemos que muchos medios los han estado buscando y es a Sin Su Permiso con quien quieren hablar. Bueno. Bueno, y hablando de marca, Pencho, yo te he dicho que podemos sacar una línea de jeans a bajo costo. Sí, también. Y antes también felicitarla por este bonito estudio. Qué bonito lugar. Con esa vista, con esta noche de este sector del Gran San Salvador, así, en este edificio Avante. Así que también bonito e innovadoras e innovadora usted. Así que felicidades por eso. Gracias. Pencho, Aida, para iniciar, tenemos que preguntarle, son... creo que 10 años, Pencho, de haber estado en este programa, si no me equivoco. Bueno, 10 años, o sea, el proyecto a primera hora estaba por cumplir 10 años, el 2011, pero digamos en la parte de Pencho y Aida, pues esto ya estamos también por cumplir 8 años. Exactamente. 8 años, así que sí, pero es un montón de tiempo. Un montón de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sobre todo contigo, Pencho, se siente mil años de más. Bajo el agua. No, 5 minutos bajo el agua. Yo esperaba que esto iba a ser más serio, pero bueno, Aida. No, pero. Pero bueno, ¿por qué un proyecto tan exitoso cierra su ciclo? Hay muchas especulaciones, se ha dicho mucho, pero queremos escuchar de ustedes por qué cierra este ciclo la pareja de Pencho y Aida en la radio que ustedes están. Tú lo estás diciendo, es un ciclo. O sea, lo que comienza termina. Y los ciclos a veces se terminan por diversas circunstancias. Y esta vez pensamos que el ciclo en la radio 109 había terminado. Entonces, eso es, así son los ciclos. Pero tendría que haber una razón muy poderosa para que este ciclo se cierre, porque era un ciclo de éxito. Pero cierre, del todo cierre. O no, sea, eso estamos preguntando nosotros. No, pero lo que pasa es que nuestro ciclo, por eso decía, el ciclo en 109, porque se dan, o sea, yo creo que para responder esa pregunta, ¿por qué se cierra el ciclo? O sea, hay que ver un poquito para atrás. Hay que varias, hacer un poco de historia. Varias circunstancias, es decir, que parten desde algunos cambios que se dan dentro de la organización, dentro de la empresa, que, bueno, yo creo que eso es normal en cualquier empresa, que cuando hay un cambio, estamos hablando que hace un par de meses, pues uno de los accionistas, uno de los, digamos, de los motores también de esto, pues anuncia su retiro, ya él... El doctor Rivas, el Chiri, él da sus razones, ¿ya? O sea, obviamente en otra posición, pues como miembro del grupo, digamos, como accionista. Entonces, ese suceso obviamente marca también algún tipo de cambio en un montón de cosas, ¿verdad? O sea, entonces ahí, o sea, no es que por...